mucha algarabía, mucha gente, miles y miles de personas apreciando un desfile espectacular de primer nivel como lo es este Carnaval 2020. Y bueno, coincide con el 30 aniversario de Los Recoditos, gracias a Doña Chuyita, a toda esa gran familia que es el Recodo Recoditos. También por acá está grandes amigos, está ni más ni menos que mi brother, Poncho Lizárraga. ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás, carnal? Bien, brother, me da mucho gusto verte aquí en mi tierra, Mazatlán. Oye, un carnaval espectacular y coincide con un festejo muy, muy especial de alguien que pues tú me imagino que quieres mucho, que has sido su carrera y has estado muy cerquita de ellos, Los Recoditos. 30 años, carnal. 30 años de celebrar sus canciones, su historia, la vida de Los Recoditos. Muy agradecidos con el público, obviamente, por apoyar a la banda, a los muchachos, y que se pueda llegar este día, ¿no? El día de hoy estamos aquí en el carnaval, Los Recoditos van a estar desfilando, pero el día de mañana es la presentación, que será acá atrásito en el Parque de las Ciudades Hermanas, donde vamos a poder compartir, o disfrutar, mejor dicho, disfrutar de esas canciones que a lo largo de 30 años han sido éxitos gracias al apoyo del público. Diferentes etapas, diferentes situaciones, pero siempre en el gusto del público. Y bueno, en este momento están atravesando por un momento espectacular y aunado a 30 aniversario, pues, ¿qué tienen preparado, mi estimado Poncho? ¿Viene material, vienen nuevos proyectos? Y bueno, mañana inmediatamente, pues, el festejo, ¿no? Pues viene del festejo, de proyectos, de música, de giras. Así que, pues, ahorita por lo pronto estaremos contentos de disfrutarlos el día de mañana, de que se llegue el día de la presentación, que eso es lo más fregón de todo. Y a partir de ahí, pues el arranque de lo que será una serie de presentaciones que estarán formando parte de la gira que tendrán Los Recoditos. Espectacular, Poncho, muchísimas gracias. Pero hablando de Recoditos, es obligado hablar de la número uno de Mazatlán, Sinaloa, la banda El Recodo. ¿Qué onda? ¿Qué me platicas? Porque andan por toda la República trabajando muchos proyectos, mi estimado Poncho. Mucho trabajo ahorita, nada más. Ahorita obviamente estamos enfocados en lo que es la presentación del 30 aniversario de Los Recoditos, pero pasando esto, pues venimos con música nueva, una serie de presentaciones que estaremos llevando a cabo en México, Estados Unidos, una gira programada de nueva cuenta para el viejo continente, los planes de poder hacer música con Julio, creo yo que aproximadamente en el primer semestre del año, espero primeramente Dios que la salud del gordo esté como queremos todos y le deseamos todos para poder llevar a cabo esto. Así que pues, mucho trabajo, bendito Dios. Y bueno, sobre todo mucho trabajo y mucho que hacer. La banda más representativa de todo México. Viajes representándonos por todo el mundo. Yo recuerdo mucho el de en vivo de París, Francia. 1995. Ese quedó para la historia, ese disco. Mar de Mexique, sí, me mostré un disco que pues es un disco icónico en la música de banda, que lo llevamos a cabo en 1995, así que pues, esa fue la primera gira que hicimos, de esa magnitud, ¿no? ¿Cuántos años tiene en este momento? Yo sé cuántos tiene, pero ¿cuántos está cumpliendo la banda El Recodo? ¿Van a preparar algo especial? ¿Qué es lo que viene? Porque recién acaban de cumplir, pues, 80 años, ¿verdad? Espérame tantito, a ver, vamos a grabarnos. En este momento, bueno, momento especial, ahí está grabando. Fíjate que el desfile es espectacular porque se están... ¡Bravo, bravo! ¿Qué te parece? Carros alegóricos, carros muy bonitos. Un desfile de primer nivel. Mi compa Poncho, fíjate que es bonito cómo la gente se acerca contigo a saludarte. Y bueno, pues le brindas tu atención. No siempre se puede y bueno... Las muestras de cariño que te manifiesta tu gente, qué bonito. El hecho de que te relaciones en pleno carnaval, llega la gente a saludarte, es algo que yo creo que no se compra con nada, ¿no? Pues no, viejo, la verdad no se compra con nada y es algo que pues, le agradecemos al público, la muestra de cariño. Y pues nosotros somos mazatlecos y de esa manera, pues así somos y lo disfrutamos. Y el poder tener la oportunidad de estar con todo el público, pues es algo invaluable, invaluable. Algo espectacular, 81 años de la banda El Recodo. Enhorabuena, mi estimado Poncho. Te dejamos, carnalito. Estás atendiendo a tu público y nosotros encantados de la vida de estar por acá acompañando, gracias, pues, en este bonito festejo. Muchas gracias.
Te agradezco principalmente tu amistad. Tengo el gusto de conocerte hace muchos años. Y me da mucho gusto seguirte viendo en lo que te gusta, en lo que te apasiona, que es atrás del micrófono, viejo. Muchas felicidades, la verdad, te felicito y gracias por acompañarnos. Gracias, Poncho, y bueno, enhorabuena, carnal. Dios te bendiga y pues vamos a seguir disfrutando de eso bonito. Apenas la fiesta comienza. Te dejo porque estás atendiendo a tu gente. Muchas gracias.